¿Hoy comes en tu piso? Yo voy a guardar toda la mierda que me encuentre. En algún momento de algo me servirá. ¿Tanta mierda? No encuentro lo que necesito. Hola. Tantos moldes y ninguno el que quiero. Oye, mientras que servicios sociales no lo vea, funcionar funciona. Importante que servicios sociales no lo vea. Ya estuve aquí. Por ende, aquí también. Tú tira para adelante, algo encontrarás. Bueno, sí, él sigue.
Solo busco un molde. Una vez que tenga el primero, el resto ya son infinitos. Por lo cual... Vale. Mira todo lo que he explorado ya. No he encontrado ni uno. Así me siento yo. Así me siento yo. Amordazado. Dime que aquí sí. Es que los moldes aparecen, ¿vale? Las que están completas, no derruidas, ¿sabes? Okay. Claro, yo todas las que me estoy encontrando están rotas. Oh, botones, ¿cuál será el bueno? Ese no. Ese no. En plan, ¿eso me quieres decir que cuando o no? Está en clase y suena. Claro, porque suena algo, pero no sabe. A lo mejor de repente lo que suena es. ¿Sabe? ¡No! No contaba con el pequeño detalle de la lava, ¿vale?
Se fue. El vídeo no se puede monetizar. Cachis. Pero tú imagínate, ¿vale? Que me desmonetizan un vídeo por, yo qué sé, por ver la mierda esta, el clip este de Buscando a Marika. Y pillo yo y le digo a YouTube: no, es que en la traducción, dio la casualidad que realmente lo que estaban buscando estaba en tal, ¿sabes? Claro, ¿tú qué haces? Sea, quiero decir, no te ha mentido. Bait, que es un youtuber, ¿sabes? Tiene una categoría de vídeos que es: este juego es la polla, ¿sabes? Y de repente en uno de esos vídeos dice: ¿tú sabes lo incómodo que fue la primera vez que hice esta categoría? Y yo les fu y le fui y tuve que hablar con un moderador estadounidense a explicar. A intentar convencerle de que polla es el femenino del pollo. Que polla no es el pene, sino que se le llama polla el pene por... Porque te hace los bugs. Claro. Claro, tú imagínate estar en una conversación con una persona de posiblemente 40 años. Teniendo la conversación posiblemente más surrealista que vayas a tener en tu puta vida, en tu trabajo. Explicándole a un señor de 40 años por qué se le llama polla. Claro, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Porque si no se lo consigues explicar, no cobras. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué mierda eres? Quiero matar. ¡Ey! Vale, lo he pillado. ¿Cuánto cuesta darme una que no esté rota? Yo depende de qué red social. Por eso digo depende de qué red social. Porque sí que es cierto que la gran mayoría de peña se ha vuelto imbécil por las redes sociales. Gracias.
Mira, el día que alguien de forma no irónica me hable así, te lo juro, yo no veo la violencia bien. Pero ese día voy preso. Porque habré matado a un puto niñato. Le habré hecho un favor a los padres. Me odiarán al principio. Pero yo le habré hecho un favor a los padres. Porque como eso críe, de ahí ya no salimos, ¿eh? Eso no puede criar. Eso deja huevos. Porque yo no me creo que eso... No. Que en el directo de por la mañana no voy a encontrar. No tiene pinta de que vaya a encontrar lo que necesito. Es que me hace gracia porque ahora mismo vamos lentísimos. En cuanto tenga ese molde, ya tengo el pico de Netherita. Con el pico de Netherita ya tengo el Aldemodium. Con el Aldemodium ya tengo el mundo mina. Y con el mundo mina ya tengo todo. Mira la locura. Como que quiero tocarlo, pero no. ¿Sabes? Es claramente un botón rojo. What? ¿Cuántos son? 8.